Del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y le dijo: El Señor, tu Dios, te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Guárdalos, por lo tanto, y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas, guarda sus leyes, mandatos y decretos, y escuchas su voz. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido, pero solo si guardas sus mandamientos. Por eso, Él te elevará en gloria, renombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y tú serás un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, como Él te lo ha prometido. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus leyes exactamente, tú no me abandones. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen los publicanos lo mismo? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen los publicanos lo mismo? Sed, pues, vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.